escaparate magnífico para la ciudad de Linares, para toda la provincia, para nuestros vecinos. Es una de las ferias, no en el ámbito provincial, pero sin embargo con mayor número de visitantes, y para nosotros un escaparate para Linares, para que nuestros vecinos puedan conocer todos los recursos turísticos que ofrecemos, desde todo el patrimonio arqueológico con Cástulo, que hemos traído aquí pequeñito trozo de ese tesoro que tiene el conjunto, patrimonio industrial, todos los recursos museísticos de nuestra ciudad, y también, bueno, pues todo el comercio, nuestra gastronomía, restaurantes con nuestra seña de identidad del tapeo. También hemos querido traer un trocito de la garza, ¿no? Porque es importante que, bueno, que se conozca que es el único campo de golf que hay en la provincia, ¿no? Y que sea también un aliciente también para venir a nuestra ciudad. También venimos acompañados de empresarios también emprendedores de materia de artesanía, de productos turísticos, culturales. Tenemos desde la Asociación de Gachisanía, Manos de Trapo, Cástilo, que cada uno tiene su stand con materiales que han hecho ellos de artesanía, con un emprendimiento cultural. Y hay también representante del Placeros, también hay un puesto de azafrán, de aceitunas, todo vinculado con esa temática, y luego también de aceite de oliva y de cosméticos, jabones, todo desarrollado con el aceite, porque precisamente en esta edición, ¿no?, en la que se intenta que el olivar, los paisajes de olivar sean patrimonio de la humanidad, Linares también, aunque es una ciudad con menos tradición olivarera, sí que es verdad que estamos apostando las cooperativas de Linares, las almazaras, por ese aceite de calidad. Desde el punto de vista del oloturismo, ya tenemos una apuesta importante con la hacienda Samaria, que es prácticamente la única almazara histórica que existe en la provincia, en la que el visitante puede conocer cómo se hacía todo el proceso de extracción y elaboración del aceite desde la antigüedad hasta nuestros días, además en un entorno, pues, al lado del castillo de Tobaruela, un entorno muy bonito y bueno, y con una historia también que tiene la hacienda, también muy bonita, vinculada a la guerra civil. Y con todos esos recursos, para una ventana a la provincia, para invitar a nuestros vecinos a que conozcan Linares, y también, bueno, es una oportunidad, ya que estamos muy cercana de la fiesta iberorromana de Cástulo, de la Semana Santa, ¿no? Tenemos aquí todos los itinerarios, toda la información para ya prácticamente dentro de 2 semanas que tenemos encima nuestra Semana Santa, que es declarada de interés turístico nacional, y también las fiestas, ¿no?, que creo que es el escenario más interesante para nosotros. El año pasado se notó muy mucho en la asistencia a ese circo romano en el que asistieron más de 7.000 personas, muchos de ellos de la provincia, y una parte importante es la promoción que se haga en este tipo de ferias. Por eso creo que Linares esté aquí con esta apuesta importante, ¿no?, de imágenes, de recursos, de toda la oferta a todos nuestros vecinos. Yo creo que es muy importante para nuestra ciudad, porque cada día apostamos más desde el Ayuntamiento de Linares y el equipo de Gobierno Socialista por el turismo. Es una apuesta segura en la que llevamos trabajando 10 años en inversiones, en crear infraestructuras turísticas para preparar la ciudad al visitante, y ahí están ya los números, ¿no? Cerramos el año 2017 con más visitantes a los museos, al conjunto arqueológico, que el año anterior. Estamos hablando que si en el año 2007 había 3.000 visitantes en nuestra ciudad, cerramos el 2017 con más de 66.000 visitantes a museos y a Cástulo. Estamos hablando de un porcentaje brutal, ¿no?, del cambio que ha tenido nuestra ciudad en materia turística. Y si hablamos, por ejemplo, de datos económicos también que afectan a nuestra ciudad, por ejemplo, como la ocupación hotelera, en la provincia de Jaén la media de ocupación hotelera ronda un 39%, y sin embargo en Linares cerramos el 2017 con más de un 52%. Estamos hablando de 13 puntos por encima de otro destino, ¿no?, muy turístico, pero que Linares yo creo que es una ciudad que ofrece, es un complemento a Úbeda Baeza por su cercanía y porque ofrece otro producto, ¿no?, como el patrimonio arqueológico, industrial, que compagina, o sea, que complementa muy bien con el Renacimiento, el campo de golf, también muy interesante.
interesante, y porque además que tenemos muchas actividades en nuestra ciudad durante todo el año que atraen mucho número de visitantes, desde todo lo que tiene que ver con congresos que organizamos durante todo el año, en el que el ayuntamiento apuesta de forma económica con apoyo a las empresas organizadoras de congresos y a las asociaciones que organizan congresos, con campeonatos como son los campeonatos de ajedrez, con las fiestas ibero-romanas, con todas las actividades que hacemos desde comercio, prácticamente hacemos una trimestral para atraer a todo este público en el que estamos hoy aquí, que es la provincia de Jaén.